con mucha preocupación, no solamente por un gesto de falta de colaboración legislativa, sino por el aislamiento que está teniendo el bloque mayoritario de la realidad. Nos preocupa la no entrega de herramientas esenciales para el gobernador en un momento de mucha crisis. Nos preocupa el divorcio que hay en la bancada mayoritaria de lo que está viviendo la provincia de Santa Fe. Y nos preocupa de alguna u otra manera que tengamos que estar prácticamente mendigando apoyo legislativo sobre algunos temas concretos. Me parece que el 16 de junio las responsabilidades se quedaron demostradas cuando la gente decidió que fuéramos gobierno, y a partir de ahí me parece que lo que debería hacer el Frente Progresista Cívico y Social es colaborar con la entrega de herramientas importantes para un gobierno que está recién arrancando hace 20 días frente a un proceso de crisis fenomenal. Un proceso de crisis que ha llevado puesta la economía argentina y se está llevando puesta la economía santafesina, con un proceso de una deuda flotante de 22.700 millones de pesos, un déficit casi de 8.000 millones de pesos y una imposibilidad de tomar recursos del FUCO apenas con 180 millones de pesos disponibles, un FUCO de 15.000. Diputado Martínez, más allá de este rechazo, que el Frente Progresista acompañe la ley tributaria, ¿es algo positivo, es un paso adelante? En realidad ellos han todos los años actualizado los tributos y esto tiene que ver nada más ni nada menos que con hacer, digamos, una ley que esté acorde con el proceso inflacionario. Ahora, digámoslo con todas las letras, ¿no? Mañana esta provincia no tiene una ley de emergencia alimentaria, no tiene una ley de emergencia en materia de salud, no tiene una ley de emergencia en materia de seguridad. Es decir, mañana cuando un chico tenga necesidad de resolver el problema de su alimentación, un vecino tenga problemas para acceder a un medicamento, o tengamos una dificultad en materia de seguridad, va a ser porque al gobernador Perotti no se le dieron las herramientas necesarias para que pueda establecer una política que vaya de mano de la emergencia que todos estamos viviendo.